Entonces vamos a buscarla así, mamá, que por una serie de palabras llave que yo ya conozco que me has funcionado otras veces. Entonces, por ejemplo, puedes buscar monastery, podemos poner impressive view, visión impresionante. Eso. Mountain, montaña, ¿no? Tope de la montaña, monasterio, visión impresionante de la parte superior de la montaña, lingam. Ah. La palabra lingam significa que ese tipo de cosa que se pone. Mira, hoy qué bonito, la verdad. Aquí hay algunos lindos, qué bonito, es precioso, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Bonito. ¿Quieres que veamos este, el tercero? ¿Te gusta? Ese me ha gustado a mí. Sí, sí, vamos a ver ese. Uy, qué bonito. Ese es lindo. Vamos a ver si encuentro. Ni sé de dónde. No lo conozco. Este monasterio es una maravilla. Ahí está. Espectacular monasterio en India. Pues te voy a decir, este tiene una pinta bárbara, ¿eh? Este muy posiblemente apunte incluso, porque ya lo veo que es, tiene una pinta. Qué bueno. Sí. Vamos a ver, vamos a buscar a ver qué es eso. Aquí te están hablando de varios monasterios en la India. En la India, bla bla bla. Espera, que te metiéndote así. Pues es, esto es como viajar sin coche. A ver, sí, claro, es como viajar sin coche. Solamente hay un pequeño problema, que en la foto decía que estaba aquí y no está, y no lo estoy viendo. ¿Será este? No parece, ¿no? No parece. Pero quién sabe, ¿no? No sabemos. Pero sigue buscando, o sea, sigue pasando. Voy a decirte que ese monasterio era maravilloso el que vimos. Sí. Vamos a ver, este aquí, sinceramente, era impresionante, pero no sé de dónde puede ser. Ya sé lo que voy a hacer, mami, voy a buscar, es posible, aunque no tengamos, buscar esa misma imagen en otros sites. ¿Sabes cómo se hace? Se pone la imagen y se suelta arriba y ya te dan varias imágenes de la misma cosa. Mira, se llama Tatev Monasterio. Tatev, ya encontré. Ahí se ve bien, ¿eh? Esto es, mami, ya hemos llegado. El monasterio de Tatev, que ahora ya lo vamos a buscar en el Google Earth. Sí, sí. A ver, vamos a ver si ese monasterio está. Pues mira, te voy a decir una cosa, lo que te decía yo. Tiene toda la pinta de estar alineado, ¿sabías? Porque tiene orientación esta que estoy viendo, es una orientación perfecta. Según lo estoy viendo ahora mismo, tiene una pinta extraordinaria de estar bien alineado. Y a lo mejor incluso se puede llegar por carretera, y eso ya no lo sé, vamos a ver. Si pudiese ver desde la carretera sería hasta mejor. Pero aparentemente no parece. Pero parece bueno, que no. Porque yo, para ver lo de la carretera, tienes que llevar esta figurita del hombre. ¿Lo ves? La figurita del hombre. A la carretera. Y tiene que aparecer la carretera. Se tiene que ver marcada en azul. Pero no se ve. Entonces, como no se ve, pues es que no funciona. Pero no pasa nada, porque te voy a decir una cosa. Esto tiene una pinta, este monasterio, bárbara. Sí. Mira qué bonito. Oye, qué cosa. Es antiguo. Es precioso. Es una, muy antiguo, la verdad. Tiene una pinta de ser antiguo. Sí. Y aquí, entonces, si me aproximo, ahora, déjame, voy a quitar las fotos que me están ensuciando la visión. Se ve, no se ve bien. Vamos a ver si encuentro otra imagen más antigua, que a veces se puede buscar una imagen más antigua aquí en el Google Earth, pero me parece tampoco voy a conseguir una imagen más antigua. Esta es la mejor que hay. Lo que se puede ver aquí, si lo ves desde arriba, es una cúpula, ¿no? Sí.
que la ves aquí, sí. La cúpula, y ves la, el tejado, una parte blanca y otra, sí, parte oscura, ¿no? Sí. Y ahora lo que el test que yo hago siempre para confirmar es ver las medidas. Por ejemplo, voy a ver la medida de la anchura total. A ver, la anchura total, vamos a ver, más o menos da, vamos a ver, anchura. Perfecto, mami, está dando perfecto. Un segundo, ¿has visto? Sí, sí. Un segundo, maravilla. Esto tiene toda la pinta, mamá, esto va a apuntar. Ahora a lo largo de la diagonal de la iglesia, a lo largo de, sí, de la distancia que hay entre la entrada y la salida. No sé si voy a conseguirlo. Mira, otro segundo, perfecto, ya está. Sí. Mami, esto tiene toda la pinta de salir, ¿sabes? Esto tiene toda la pinta de estar alineado. Por causa de la que ya hemos hecho la primera comprobación de la medida. Que en segundos. Entonces vamos a ver. Ahora cojo espérate, me he equivocado. Cojo la función polígono del Google Earth y pongo un punto en el tejado, en este puntito del tejado donde se juntan los dos, sí, lados del, sí, tejado. Sí. Y ahora mi intención es irme al otro lado del mundo y ver si la línea que voy a hacer hasta el 6145, mira qué altura. Llega a pasar por encima del tejado perfectamente. Vamos a ver. Este monasterio está en Turquía, por lo que se ve. O por Siria, tal vez. Es un monasterio bien raro, bien antiguo. Oye, sería un gran descubrimiento si realmente apuntase. Aquí ya tenía otra línea ya de otra vez que busqué, ¿no? Que ya buscamos, pero que no funcionó. Sí. Ah, fue la anterior que buscamos y no funcionó. Sí. Pero no pasa nada. Vamos a buscar esta que con seguridad va a funcionar. Vamos a colocar aquí. Y vamos a buscar, a colocar otro color diferente para distinguir del anterior. Vamos a colocar, sí, este color, yo qué sé, color, un color diferente, color verde. No, mejor que verde es muy flaco, mejor otro color más fuerte. Otro color, pues entonces marrón. Marrón, bueno, marrón, aquí. Ese. Ok. Espérate, que el mouse se me está yendo. Ok. Perfecto, entonces va a ser la línea marrón, ya está. Y ahora vamos a ver, mami, si esto funciona, porque tiene toda la pinta de funcionar. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo muy bien si dónde era la cosa. Creo que es aquí. Un momentito. Es que se me está yendo el mouse, se me está yendo un poquito porque se me está moviendo solo el mouse. La cosa. Un momentito. Es que como tengo varios programas abiertos, parece que le está... A ver si consigo... Ahora va solo. A ver, vamos a ver, monasterio de Tatev. Tiene una pinta, mamá, esto tiene una pinta de dar cierto de funcionar. Míralo, está llegado. Ha llegado, pero espérate, a ver si está alineado con el tejado, que es lo que me interesa. Mira a perfección la línea del tejado. Sí. Está perfectamente alineada con el tejado, ¿has visto? Sí, perfectamente. Entonces está apuntando totalmente de maravilla. Bueno, mami, que lo hemos conseguido, ¿eh? Este monumento funciona perfectamente. Y además, espérate, solamente voy a ver si puedo ver la línea, moverla un poquito para ver si la muevo un poquito para ver si está alineado con las otras partes del tejado. Mira, claro. Está bastante bien alineado con todos los tejados. Mira, perfecto, la línea. ¿Sabes? Sí. Está bien, muy, muy bien alineado. Está bastante bien alineado. Bien, hombre, bien, no está a la milésima, pero vamos, está casi perfecto. ¿Verdad? Está casi perfecto. Pues claro, mamá, esto está apuntando perfectamente para la Atlántida. Claro. Y eso sí, lo puedes ver ya. Ahora ya lo vemos con toda tranquilidad. Ahora lo vemos, sí, porque si yo me voy, me levanto, ¿ves la línea? Sí. ¿Ves la línea, no? Sí, claro. La línea la ves en, sí, marrón. Marrón. La ves perfectamente. Sí.
Perfectamente. Ya estamos a varios kilómetros de altura de la Tierra. Sí. Y ves que mamá apunta, vamos, que si fuese eso, ni con una, hasta el lugar ese perfectamente bien apunta, ¿lo ves? Claro, se me ha movido un poco. Bueno, mami, pues oye, que ha funcionado, que está perfecto. Bien, ¿no? Enhorabuena, claro, enhorabuena, lo hemos conseguido los dos. No, lo hemos buscado los dos.